Muy buenas noches, ¿cómo están, brillitos? ¡Hola! ¡Hola, Manuel! ¡Hola, Bananín! ¡Hola, bienvenido, Robert! ¡Hola, Cristian! ¿Qué tal, Wellington? Bienvenidos al stream, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están, brillitos? ¡Hola, Cristian! Espero estén espectacularmente bien, porque yo estoy bastante bien, estoy bastante feliz. La verdad que hoy día, en la tarde, en el stream me divertí demasiado. Así que ya quiero volver a aprender stream ahí también. Yari, yo también soy nueva, ¿cómo estás? Me encanta tu look. Ay, muchas gracias. Estoy experimentando con gorras porque hoy día, o sea, yo cuando salgo a la calle sí me pongo mis gorras, pero para stream nunca me las pongo. Todo certinho, gracias a Dios, figo feliz, que vos va a estar bien. Esto, mucho bien, mucho bien. Diseño, gracias, sí, me divertí bastante, de verdad que estuvo muy bueno este día. Mañana va a ser mejor. Mañana va a ser mejor, lo vas a ver. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Cristian. Hola, Wer. ¿Cómo están? No me robes, porfa. Lo que no sabes es que esto sí se baja. Es un paso montañas para robar. Pero no, yo no robo. Yo soy buena gente. ¿Cómo está Francisco? Hola, Adelaido. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Yo estoy súper bien, porque ya sé que me va a preguntar. ¿Y tú cómo estás? Yo estoy bien. ¿Cómo estás tú? Porque yo sé que yo estoy bien. A primera vista... Yo sé que yo estoy muy bien. nice. Voy. No te creo. No te puedo creer. No sé. ¡Franco! Franco, gracias por estar acá. Franco, gracias por tu apoyo. En realidad, muchísimas gracias por tu apoyo. Te lo agradezco bastante. Te lo agradezco muchísimo. Contra las apuestas, aquí nos quedamos viviendo de ser del verano en el que respondiste. ¿A dónde vamos? Aunque la historia no estaba prevista. A primera vista. Esta canción se la dediqué a Pollo hace años. ¡Hace años! ¡Años, chat! Cuando estaba chiquita se la dediqué. Y le dije, de mi patú, con mucho love. ¡No! ¡Brandon! ¡Hola! Brandon Axel Villafán, muchísimas gracias por esas 10 estrellitas, muchas gracias. Muchas gracias, Brandon, te lo agradezco de corazón. Gracias por tu apoyo. Fría de frías, Miquina. ¿Por qué, Franco? ¿Por qué fría de frías? ¿Qué dije? No, solamente dije que estoy feliz de que estés acá. Me hace feliz, de verdad me hace feliz porque me estás ayudando mucho. Gracias por esas 30 estrellitas. Ay, papá, que te acuerdes bien. ¿Qué? No, Brandon, no me digas que eras tú en la tarde. No te creo, Brandon, gracias. Muchísimas gracias. ¿Por qué, Adrián? ¿Por qué dices eso? ¡Wow! Brandon Axel Villafán. Muchas gracias, muchísimas gracias. Like you, baby, wanna, I like a girl. ¡Hala miércoles! ¡Alguien párchele el dedo a Brandon! Muchas gracias, Brandon. Gracias por tu apoyo. Muchas gracias. ¡No puedo creerlo! Y vas a llenar, mira, lleva 160 estrellitas. No te lo creo, Brandon. Muchas gracias. No pare, sigue. No pare, sigue.
Voy a poner esa canción. Muchísimas gracias, de verdad te lo agradezco mucho, Brandon. En serio, de verdad, muchas gracias. Me hace muy feliz que estés viendo el stream, que estés aquí acompañándonos. Espero te diviertas. Vamos a jugar nuevamente Valorant en la noche. Me gusta mucho jugar Valorant, como habrán podido ver. Me gusta mucho. Así que me están llamando por teléfono, así que voy a contestar. ¿Aló? ¿Sí? ¿Ha llegado un paquete? ¿Está en la dirección? Sí, Brisa. Estafas. ¡Ah! ¡Brandon! ¡Y Brandon sigue! ¡Oye, Brandon! ¡Oye, Brandon! ¡No te creo! ¡Brandon! ¡Fire Freezer! ¡Hola, Claudy! ¿Les cuento o no les cuento? Es que AMD me está enviando un regalo. AMD me está enviando un regalo, creo que es por el Día de la Mujer. No recuerdo, o sea, el Día de la Mujer ya pasó. Pero... Brandon, te quiero mucho. El Día de la Mujer ya pasó. Pero no estoy segura si es un obsequio por el Día de la Mujer. Creo que no. Creo que sí, pero creo que no. Tal vez sí, tal vez no. Maybe sí, maybe no. Maybe sí, maybe no. Maybe yes, maybe no. ¿Ok? No, Estella. Entonces... me dijeron ayer que llegaba entre ayer y hoy el regalo. Entonces yo dije, bueno, pues yo no estoy en mi casa en todo el día, siempre está Pollito. Entonces dice que me va a avisar, ahorita le voy a avisar a Pollito que espere el obsequio. Que lo espere. Y me hubiese gustado que lo traigan acá, pero no sabía que yo iba a estar acá cuando llegue. Porque si no podía hacer unboxing en directo. Unboxing en directo. When I share the spirit of the animals, I came out to play. When face to face with our fears, when I listen to the tears, with memories of you. ¡Escuchen! Me encanta esa canción. Yo soy tan boba, o sea, tan pava, que cuando estaba en el colegio me hacía llorar esa canción. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque no tengo papá. Entonces me ponía triste en ausencia paterna, literalmente. Pero bueno, me cambié la foto de pantalla porque me daba miedo que vean mi fondo de pantalla, así que lo cambié por uno lindo. Hola, aunque no me quieras hablar, te saludo. Pero Beto, ¿por qué no te querría hablar? Dame una razón para que yo no te quiera hablar. ¿Por qué? ¿Por qué, hombre? ¿Por qué alguien no querría hablar contigo? ¡Nada es personal! ¿Por qué siempre cuando no leo un comentario se lo toman personal y dicen como que, ay, no me quieres leer porque tienes algo en... ¡No! ¡No! Hola, Carlos. ¿Cómo estás, Carlitos? No, nunca es personal. Por favor, no crean eso. No crean eso. Nunca, nunca, pero nunca es personal, ¿ok? Yo los quiero mucho. Yo los quiero bastante. Y si es que se me pasa un comentario, lo siento. No tengo ojo biónico. Mi tercer ojo no se nota, no evolucionó todavía. Entonces, cuando trato de leer absolutamente todos los comentarios, o sea, por ejemplo, ahorita que estoy hablando, no puedo leer mientras hablo. Si alguno de ustedes puede,
enséñeme cómo lo hace, porque yo no puedo. Yo no puedo. No. Hola, Carlos, ¿qué tal, Arturo? Primo, feliz. Ahora estoy pensando en decirle al repartidor que vengan acá, pero no estoy tan cerca. ¿Qué onda, Giovanni? No tengo nada personal contigo. La razón es que nunca lees mis mensajes. Beto, si es que nunca leo tus mensajes, probablemente es porque siempre escribes cuando estoy hablando, o cuando estoy jugando, o estoy concentrada en otra cosa. Porque si yo estuviera en el chat, no tendría razón para no leer tu comentario, la verdad. Y a mí me encanta leerlos. ¿Cómo estás, Estrella? Hay comentarios que no salen, eso pasa también. Sí, también pasa eso. También a veces pasa que hay comentarios que no salen en el stream. O sea, tú comentas, pero tu comentario no llega al panel de comentarios. No es mi culpa. No me funes. ¿Cómo estás, Arturo? Hola, Gabriel. Bro, Bri. Hoy somos una combinación de Bri y Bro. Bri, Bro, Bri, Bro, Bri, Bro. Hoy somos una combinación de Bri, Bro. ¿Ok? Todo bien. Todo bien. Nobody can drag me down. Nobody, nobody. No olviden dejar su reacción y su compartida. Nobody, nobody. Nobody can drag me down. No one else. Don't be sad. Hola, carita de ángel. ¡Hola, carita de ángel, Jesús! ¡Hola! ¡Yo todo de ángel! No, mentira. Arturito, aquí de nuevo. Muchas gracias, Arturito. Te lo agradezco bastante. Bribro, soy Bribro. Hoy soy Bribro, ¿sí o no? Hoy soy Bribro. ¿Cómo estás, Gabriel? ¡Hola, Fabián! ¡Hola, hola! Espero estén súper, súper bien. De verdad, de corazón espero que estén súper bien. Le estoy avisando a Pollo que va a llegar el delivery. ¡Ey! ¡Muchas gracias! Hoy es hola preciosa, no hola vato. Hola vato, hola preciosa. ¡Hola, Giovanni! ¿Cómo estás? Sí, ayer era bro, hoy soy Bri. Ayer era tu bro, ahora soy Bri. ¿Y la familia cómo está? Pollito y Patito, estamos súper bien. Estamos súper bien. Daniel, yo he sido chola toda mi vida. Yo he sido chola toda mi vida porque yo soy de Lima, soy limeña, soy chola. Los de Lima somos cholos. Así que sí, hoy y todos los días de mi vida voy a ser chola. Porque ahí nací, soy chola, ahí está. Ahí está. El teclado suena potente, es que el chisme, destello el chisme, no mentira. No hay chisme. Oh, Giovanni, les voy a mostrar una foto de Mickey. Pero tiene que estar volteado. A ver. Él es mi hijo. Paradito. Ahí está. Paradito. Estaba paradito porque ya sabe caminar. Ya sabe caminar, mi pequeño. Miren. Ya sabe caminar, miren, ya sabe caminar, ya sabe caminar. Estoy demasiado orgulloso de él. Es lo máximo. Es lo máximo. Es el niño más perfecto de la existencia. Lo amo tanto. Ya, a ver, estoy buscando otra foto para que lo vean también. Ahorita no, Adrián, ahorita no. Ay, mi pequeño, ya camina, caracho. Caracho, ya camina. 2 años más y comenzará a streamear, ¿no? A los 3 años, o sea, a los 2 años, Carlos, un bebé ya puede estar en exposición a pantallas. ¿Qué quiere decir? Que ya puede, por ejemplo, ver televisión. Obviamente no es lo ideal, pero lo ideal es que no vea nada de pantallas, ni celular, ni televisión, ni computadoras, ni nada de pantallas hasta después de los 2 años de edad. Entonces, Mickey tiene 1 año. Y créanme que Pollito y yo nos esforzamos muchísimo, mucho, demasiado, para que Mickey no vea pantallas. O sea, de verdad, en el día la televisión está apagada. En el día, mientras Mickey está despierto, no hay televisión. No hay televisión, no hay Nintendo, no hay computadoras. Ahorita que yo estoy acá, Mickey no está acá. Mickey no está acá.
Él está arriba, está durmiendo. Y cuando se levante, no hay televisión. O sea, está apagado. Cuando él está despierto, todo está apagado. ¿Por qué? Porque eso atrofia su concentración, la estimulación cerebral, sus conexiones neuronales. O sea, es súper amplio el tema. Entonces se recomienda no usar hasta después de los 2 años. Y después de los 2 años, creo que el tiempo son 30 minutos al día. Celulares tampoco ve, Jorge. Tampoco lo dejo ver el celular. Pero él no sabe lo que es un celular. Sobre todo los programas para niños son los peores. Es que hay programas para niños que son sobreestimulantes. Y sobreestimular visualmente, auditivamente a un niño lo perjudica mucho, lo perjudica bastante. Te lo digo yo que tengo déficit de atención e hiperactividad. Imagínate, Carlos, imagínate. O sea, yo todavía no sé si mi hijo heredó eso, heredó el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Dios quiera que no, pero si es que lo tiene, porque mi hijo es súper activo, o sea, tiene mucha energía, entonces probablemente tenga hiperactividad. Espero que no, pero si lo tiene, no pasa nada. Yo he vivido con eso y estoy bien, y estoy bien. Pero eso de que empiece en 2 años ya puede streamear, no, porque va a tener 3 añitos. A los 3 añitos todavía es muy chiquito. No dudo mucho que use una computadora en ese entonces, o que juegue videojuegos, porque son muy estimulantes. Los videojuegos tienen mucha estimulación auditiva, visual, ¿no? Yo creo que hablando con su pediatra, hablando con su papá, quedaremos en una edad. ¿Qué podría ser, no sé, a los 10 años, 11 años, a la par con las cosas del colegio, cuando ya, porque yo usaba computadora desde los 10 años, más o menos yo usaba la computadora por el colegio. Entonces ahí también yo jugaba en la computadora. Y yo creo que esa es una edad como, yo empecé a esa edad y todo bien. Pero streamear, está muy chiquito. Yo empecé a los 18. Yo empecé a los 18, cuando ya sabían que el internet es un lugar peligroso. Cuando él tenga la noción de que el internet es un lugar peligroso y me dice, mamá, yo quiero streamear. Streamea, hazlo, de verdad. Porque en el internet puedes encontrar tanto cosas malas como buenas, ¿no? Y la creación de contenido no es mala, depende del contenido. Entonces, si él quiere crear contenido, un contenido sano y apto para su edad, ¡dale, dale, hijo! Yo te apoyo. Yo lo voy a apoyar en absolutamente todo lo que quiera mientras sean cosas positivas. Si son cosas negativas, voy a tener que conversar con él. Estaba bromeando, pero qué bueno que te preocupes mucho por eso. Es que, Carlos, creo que está el tema de que como soy joven, como soy chiquita, me asusté mucho en el embarazo de no saber qué hacer o hacerlo mal. Entonces, gracias a Dios me asesoré bastante, bastante, bastante. Me falta todavía, me falta muchísimo. Hay muchas cosas que no lo sé. Pero espero ir aprendiendo como vamos con el tiempo, ir aprendiendo, ir entendiendo cosas. Pero por lo menos eso ya lo tengo abarcado. Yo ya sé que no es lo ideal, ¿no? Y no pasa nada, si es que tu hijo ve televisión y esto a los 6 meses. No pasa nada. Hay papás que le ponen programa a sus hijos y no pasa nada. Pero lo ideal es que no. Entonces por eso lo evito, ¿no? Yo empecé a los 4 años a jugar a Nintendo. Es que se puede, de que se puede, se puede. Ya estás como mi esposa, dice Jorge. Jorge, no digas esas cosas, acá no estamos para eso. Ay, gracias, Sergio. Gracias, Javi. Muchas gracias. Yo y mis destellitos los dejaré usar juegos a los 10 añitos o más. Es que no sé, la verdad no sé si a los 10 años es una edad prudente. Tal vez antes, tal vez después, no sé, de verdad que no sé. Y no quiere decir que seas mal padre si dejas que tus hijos usen aparatos tecnológicos antes. Como lo hablamos Pollito y yo, no existe padre perfecto. No existe padre perfecto. Uy, qué bonita canción. Entonces, uno hace lo mejor que puede. Y estamos brother. En... ¡Brother! Bro, me asustaste. Me olvidé que estaba en Discord. No, como les decía, los brillitos, estamos actualmente con tecnología en todas partes, pantallas en todas partes. Entonces lo que se procura es minimizar el contacto con, ¿no? El contacto con eso. ¡Hola, Jose! No, ¿cómo estás? ¿Hola? ¿Poyito? Está muteado. ¿Por qué te muteas, Zoe? Entra, me habla y se va, ¿no? No, qué tal raza. Viloshi entra, está... Viloshi el Discord, sí, estoy en Discord. Creo que Poyito me invitó. A ver, vamos a ver. Ya, sí, me invitó. Espérate. Bro, ¿qué pasó? Espera, oye, yo estaba en YouChatting, ahora tengo que cambiar. A su madre, oh. Una que la plática estaba buena.
Mi esposa sabe todo eso que dices, ella se empapó mucho con los videos de crianza de niños. Y eso está bastante bien, Jorge, de verdad. Dale un abrazo gigante de mi parte. Oye, dice José. Oye, José, ¿qué me oeas? ¿Qué me oeas, José? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, José? Este José, caracho. Ya. Patea, ¿cómo te va? Rubén. ¿Por qué te gusta que te peguen, Rubén? Todos los días me pides que te pegue. Yo no le pego a nadie. Absolutamente a nadie. Perre. Qué bueno saber que somos la generación que más se preocupa por la crianza responsable. Claro, y en el futuro espero que sea mucho más, ¿no? Ah, porque si le preguntas, pregúntenle a sus papás cómo los corregían sus abuelos. No te metas con mi mami. O sea, si yo le pregunto a mi mamá, mamá, ¿cómo te corregían mis abuelos? Mi mamá me va a decir, ah, me golpeaba cuando hacía algo mal. Si le pregunto a mi abuelo, abuelo, ¿cómo te corregían? Me va a decir, ah, no, me cortaban el dedo cuando yo hacía algo malo. Y tu tatarabuelo, ah, no, pues le arrancaba la cabeza cuando hacía algo malo. O sea, cada vez hay menos violencia y eso se agradece. Látigo, exacto. ¡Oye, oh, redondo! ¿Sí te parece? Muchas gracias, muchas gracias. Cuando tenía 11 conocí el internet, jugaba con mis amigos Need for Speed 2005 y Left 4 Dead hasta los 16 años. Luego el tiempo nos separó y tuve que trabajar, pasaron mis sueños de jugar. Ahora tengo 25, sin amigos, sin nada. Giovanni, pero yo soy tu amiga. Yo soy tu amiga y podemos jugar. ¿Por qué no? Siempre hay tiempo, un momentito aunque sea y jugamos todos juntos. Me imagino que tú eras juiciosa de niña y de adolescencia. Yo no hablaba cuando era chiquita. O sea, sí, hablaba mucho. Pero cuando habían personas adultas, yo siempre estaba callada. No quería decir nada incorrecto. Pollito, ¿por qué estás muteado del Discord si yo te acabo de mutear del juego? Ahora te tengo que. Ahora estás desmuteado del juego. Yo siempre te muteo del juego porque te escucho en Discord. Y ahora me acabo de dar cuenta. Me acabo de dar cuenta que te habías muteado en Discord. XD. Los castigaban haciéndolos arrodillar sobre chapitas. Sí. Ah, nos tocó otra vez con Perrea. Nice. Perrea. Ya, solo falta Robinson Paolo e Immortal. Oye, Immortal, ¿por qué no habla? Pollito, ¿qué te pasa? Eso, dale, dale. Hola, Milcar, ¿cómo estás? Perrea, dale. Inmortal. ¿Inmortal no está? Mortal. Brother. Brother. Oh, brother. Creo que no está. Oh, se llama Reformed. Hashtag ¿Qué? se llama Reformer y su hashtag es brother. Recién me di Brother. cuenta. Brother. Eso es de otro nivel, brother. Eso es llevar el brother a otro nivel. Ese brother, demasiado brother. Se llama ya, brother. ¿De verdad se ha puesto, bro? Sí, mira. Está ahí nomás. Solo pones tu el clic sobre su nombre y te sale hashtag brother. Yo soy Real Love Chic, hashtag Las. Y él es Reforme, hashtag Brother. Brother, o sea. Estoy emocionada porque no sé qué es el regalo de MD. O sea, el regalo de Logitech ya lo vi. Pero el regalo de MD no tengo idea de qué es. Y Te me aviso. emociona. Sí, te aviso cuando llegue. Todavía no. Me llamó un viejito, bien tierno. Me dijo, disculpe, ¿usted es la señorita Brisa? Le informo que voy a estar en unos momentos por su residencia para entregarle un obsequio de la marca AMD. Y yo, ay, sí, soy yo, hola. No ¿Qué estoy tal, Juan? encantada. Estoy. Ah, sí soy.
Ah, no estaba. Sí, estoy. Hola, brother. Hola, brother. ¿Está el partido todavía? Sí, pero brother, ¿qué pasa? Tiempos que no escuchaba a Pollito. Saludos para él. Oh, Fabián te manda saludos, Pollito. Un saludo a todos. Pero ¿qué pasa? Reformed hashtag, no, brother. Te veo hace semanas, bro. Sí, bro, no empieces, bro, por favor, bro. Chao, Pollito, no te... Bro, tú quieres que te avance canasa, bro. De la nada, Miguel Ibarra me dice no tengo calcetines. Yo no uso ropa interior. ¡Ya, oye! Tenía que lanzar esa cal. ¿Cómo estás, Walter? Hola. Inmortal, controla a tu pollito. A la se demora mucho. ¿Qué pasa? ¡Atú! ¡Raúl! ¿Cómo estás, Raúl? Dame. Espérate, yo tengo la spike. Dame. Tienes que decir miau. No le di nada. Ahí en Perú es normal que se digan bro. NT. Sí, creo, depende de los amigos, porque hay algunos que se dicen mano, causa. Causa. O sea, yo digo amigos, pero... Reformed Brother se llama. Se llama Reformed Brother, ¿verdad? Y... Reformed Brother. Por ejemplo, siento que por Inmortal yo digo Brother. Porque él dice Brother. Entonces... ¿Cuándo nació? ¿Qué? ¿Cuándo nació el Brother? Yo creo que nació en Inmortal, porque Poquito no decía Brother. O creo que nació de... ¡Oye! Nació de los memes. Ah. Un enemigo sigue en pie. El típico güey. Ah, claro, en otros países se dicen güey. Acá yo creo que por el meme de brother, mi viejo me paga la U, me ha roto su caña, me deja su presa. Por ese meme, siento que decimos brother. Pero no sé. Vamos, Robinson Paolo. NT, what the fuck, nice try, NT. Este inmortal trilingüe. A ver, hablen quechua. A ver, habla quechua, inmortal. Gracias, Giovanni. Muchas gracias. También se te quiere mucho. ¿Pero por qué están callados? ¿Qué pasó? ¿Se han peleado? Sí. ¿What? Están peleados. ¿Por qué se han peleado? Porque pasó un nalgón y inmortal se le quedó viendo. No, otro nalgón. Ah, pasó un brinston. Pasó un Brimstone potón. ¿Has visto el TikTok del Brimstone este? No es un Brimstone de verdad, es un constructor, algo así. Pero, amor, te curo. Pero era... ¿Cómo lo explico? Bailaba... Ah, ya se me fue. ¿Te gusta el juego Lineage? No conozco el juego. Nice. Lineage. No. Pero no sé qué haces. ¿Qué le pasa, Puyo? ¿Me compras? Mi laptop de cardón no corre bien el Valorant. No, de verdad, yo sé. Pero si lo juegas con gráficos bajos, ¿diría mejor? Pero de por sí, Valorant está optimizado para correr en cualquier patata. Sí, pero dice que es una laptop de cartón, no de plástico. Cuídate, Jorge. Ven, pasa, planta.
32. No, ah, justo sal. Estaban seguiditos. La mata, la mata, está buenísimo. Buena. ¡Eso! ¡Vamos, equipo! Acaba de venirse. ¿Qué? Se entrecorta, bro. Es que están peleados. Es que este se pone a pulsar para hablar. ¿Por qué te pone a pulsar para hablar? Estamos en confianza. Reforme. ¿Qué esconde? Reforme, bro. ¿Qué escondes? Uy, pelea. Cayó un rayo cerca de donde vivo, sonó muy gacho. Acá también hay rayos. Aquí también hay rayos. Son fuertes. Creo. Siéntalo aquí, yo. Va por tu espalda. ¿Qué? Ay, no me di cuenta. ¿Qué? No me di cuenta. ¿Por qué audífonos estás jugando? ¿No está al revés? No, no está. Me pasó. ¿Qué? ¿Estás diciendo qué? Pensé que se iría la luz, pero por suerte no. Sí. Uy, no, por la skin, todo por la skin, ¿eh? No, pero esa skin sí vale la pena arriesgarse. Nice. Esa. ¿Dónde? Esa. Ruby está usando Phantom. Ah, pero sí está bonita. Es el mismo, es el mismo modelo, brother. Nice, brother. Oye, brother. Sí, brother, ¿qué será de esta flota, brother? Oye. ¡Vamos a ganar, brother! Ya. ¿Por qué se pone pulsar para hablar inmortal? Dice que... ¿Ves? Ah, está comiendo. Ah, está comiendo. Y no invita. Hay gente ahí. ¿Dónde está mi bigotito? Ay, dicen que me queda... Dicen que me queda bien mi bigotito. Este, creo que ya llegó. Tan, 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 tan. ¿Aló? Sí, es una puerta blanca. Ahí le doy a mi esposo que salga. Gracias. Ya llegó. ¿Vas a más? Gracias. Yo te cubro, bro. Hola, Eve. Por cierto, buenas noches, señor Pollito. Ay, gracias, Robertito. ¿Cómo estás, Rafa? Wagner, mi bigotito. Ya me lo afeité. Adiós, bigotito. Me encanta ese tono de celular. El default de iPhone. El tan taradan tan. Se llama marimba, creo. Tan taradan tan 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 tan. Están ahí, hay dos ahí. Uno arriba, uno abajo. No. XD, cállate, perrea. Cállate, perrea. Mira, me estoy diciendo XD.
Gracias, Edward. Perdón, Pollito se tuvo que ir para recoger mi regalo. ¿Tutorial de cómo hacerte el bigotito? Dale, Warner, mañana les hago tutorial de cómo dibujarte el bigote. Es muy fácil, es con delineador, es demasiado sencillo. Es más fácil que dejártelo crecer. Eso sí. Ah, la Immortal está muteado. Eso no es muy bro de tu parte. Eso no es muy bro de tu parte, bro. De verdad. Quedan 10 segundos. Gracias, Eduardo. ¡Hala! ¡Tanto se demora! ¡Solamente tiene que abrir la puerta! ¡Solamente tenía que abrir la puerta! ¡Pollo! ¡Literalmente está en la puerta y la puerta no está muy lejos de su computadora! ¡Oye, Pollo! ¿Dónde está? No me digas que lo secuestraron. ¿Por qué se demora tanto? Tara, papam, para. ¡Ay, no! ¿Te imaginas que sí? Wellington, no digas eso. No digas eso. Claro que sí, Robertito. Por supuesto. ¡Ay, gracias, George! Ahora estoy preocupada por Pollo. Pucha máquina, oye. Ahora lo tengo que llamar. Buena. Hola, buenas noches. ¿Ya lo recogieron? Brisa. Ya lo recogí. Ah, no, ya justo mi esposo me dice que ya lo recogieron. Muchas gracias. Amor, pensé que te habían secuestrado, me asusté. Como fuera. A la boca ayer. ¡Oh! Dime que no era comida y que te lo estás comiendo, por favor. Ni siquiera. ¿Qué es? Hola, Sebas. Dime, Pollo, dime. A ver, conforme voy a comiendo, tú vas a dividir. ¡No! ¿Cómo que comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¡Hola, Aarón! ¿Dónde estará el señor Pollito? No, ya volvió, pero se está comiendo mi regalo. No es tu regalo. Me compré alfajor. Ah, por eso se demoró, porque se fue a la tienda a comprar alfajor. O sea, yo pensando que te secuestraron. Manténganse firmes. Y tú comprando un alfajor. Somos guerreros. Qué decepción. Papayita. Dime, bro. Apenas unos panciros de... ¡Oye, pero ya te compré! Se acabaron los juegos. Tiene más. Ah, 35, le bajo. Qué malazo, ¿eh? Hola, Alexander, ¿cómo estás? ¿Cómo me vas a decir mándame un beso? ¿Sí? ¿El título dice haga su petición o...? Hola, Alessandro, ¿cómo estás? ¡Hala! ¡Qué buen flick, Pollo! Iré a hacerme un lonche con mucho aguacate. Hoy me comí 3 panes con palta. Estoy feliz. Voy a aprovechar en comer toda la palta que pueda mientras soy joven. ¡Oh, my God!
¡Hala, miércoles! ¡Oye! No es justo. Dios le da habilidad a los que ya la tienen. ¿Por qué no me da un poquito? Pollito, ya dime, ¿qué es la... qué es el regalo? Ah, no lo he abierto todavía, qué flojera. Oh. Ya, no lo abras, voy a abrirlo cuando llegue. Sí, porque... no, ¿cómo va a llegarte un regalo y lo voy a abrir yo? Está mal. Voy a esperar para que tú lo abras. Gracias. Gracias por recibirlo. No te preocupes, mi hermano. Es claro que puedo. Usted. Pase bien usted, Betty. ¡Ay, Betty! ¡Ay, Betty! ¿Cómo? ¿No puedo comer palta de viejito? Sí puedes. Pero comer mucha palta hace daño. Es mucha grasa, creo. La verdad no sé, a mí me gusta mucho. Si fuera por mí, como palta toda mi vida. Todos los días de mi vida. Pero... no recomiendan comer mucha. ¡Oh! ¡Eso, perrea! ¿Qué tal, perrea? La de pollito se podría hacer audio, dijo. Uy, ¿qué tal, perrea? El aguacate o palta es bueno para la salud. El problema es que no es bueno comerlo cuando se hacen corajes. ¿Cuando reniegas? ¿Por qué? Pollito, nunca comas palta. Uy, acá bajar, acá bajar. Último jugador en pie. Porta Spike caído en... ¡ay! Picarona, y a usted la amo. La dices con la voz del doctor Armando Mendoza. Picarona. Y usted la amo, Betty. De algo vamos a morir. Oh, no, me encanta, Carlos. Dice, bueno, de algo vamos a morir. Y si es por comer palta, no tengo problemas. Un hombre que toma los riesgos. La verdad que sí. La vida está para vivirla. Y para morirse en algún momento. La vida está para morirse por comer palta. Es que la palta es muy rica. Acá la palta es deliciosa. De verdad, la palta más rica que he probado en mi vida está acá. Ya, pero ¿por qué Immortal está tan callado? No dice nada. De verdad no entiendo, mi brother. O sea, está, pero muteado. Luego splitear, creo. ¿Qué mutear? Revíveme, porfa, debajo tuyo. ¿Y por qué te voy a reír si no hablas? ¿Dónde estás? Oh, miau, miau. Allá. Miau. Digo, miau, miau, miau. Dijo miau. No puede ser. Que era miau. Es que sabe que el miau es... la pata es fruta, obviamente. Literalmente lo hizo. Ya saben dónde está. No. Buena, mi brother. ¿Qué pasa? Causa acá. O sea, cuando tienes una discusión y o pelea con otra persona. Ah, o sea, cuando te peleas, no tienes que comer palta. Destruye contenido. ¿Qué? Pa. Era para mi vida de YouTube. Ahí sí habla. No puedo creerlo. La Gres me olvidó. Tengris. No, ¿por qué está tan... de verdad, ¿por qué está tan callado, Immortal? ¿Cómo te fue hoy? Necesito ayuda. ¿Viste pollo? Immortal. Ah, ¿la este? Lo voy a eliminar. ¿Cuándo? Todo bien. Ay, medio, tres. Uy, ¿me escuchan? Tres. ¿Estoy hablando? No, no estabas hablando. Recién te escuchan. Sí, estaba hablando. Eres un traicionero, brother, eres un traicionero. Lastra está acá. Cuidado ahí. Le subí todo el volumen del micrófono. Ahora sí te escucho. Me trollaste canasa, brother, me trollaste canasa. La pucho hands up. No es Beb. Sí, creo que es A. Ah, el líder. Sí, se lo llevaron. De A. ¿Por qué?
que se mueren, weón. Tienes uno en mi marca, Bring, weón. ¿Dónde? Ya. Yeah. Esto. Jugador en pie. Era bromita. NT. No, voy a llorar. Es que no habla, Immortal, ¿te das cuenta? Vale, no vale. Brim me encerró con el muro, no vale. ¿Cuál te encerré? ¡Yo siempre pongo mi muro! No me esperaste, yo metí el chamber. No puedo creerlo. Hola, la mató. Es que no hablaste. Si hubieras hablado, me hubieras dicho, Bri, espérame, no pongas el muro. Seguro mi micro que no se me escucha. Ayer también estaba cortándose, creo que poquito me decía. Sí, ¿no? Sí, ¿no? A ver. Listo, bardeaste. Shimbaranatan, ¿cómo estás? ¡Hola, Daniel! Un saludo para Alison Gutiérrez. Escuché pasos acá. ¿Están agarrando orbe conmigo? ¿Rompieron muro? Pasó el Astra. Perrea, ven, perrea, miau. Ah, se corrió. Miedo. Quedan 30 segundos. Yo me quedo acá. No. Una bala. Ah. Ya, a ver, güey. Que la habías visto, bro. Uy, bro. Estoy haciendo un reto de main, o sea, full chair. ¿Qué? Reto de full chair. ¿Para un video de YouTube? Sí. Pero quítate el pulsar para hablar. Bueno, tú lo pediste, bro. Escucharás al lobito ladrar cada segundo. Sí, no, está no bien. Importa, mira, y me sientan. Voy a insultar, pero me acordé que está de mi main. ¿Cuatro balas? ¿Cuatro balas? Se van. No, ya, sí lo vi. Sí lo vi. Último jugador en pie. Mala mía, no volteé muy rápido. Es que no tengo los flickshots raquitiquiti de pollito. Sus flickshots son buenísimos. Los de Immortal dan miedo. Hola. Sus dash dan miedo también. Dash. Oh my gosh. Oh my gosh. Bro, pero quítate el pulsar para hablar, bro. Ah, no, ya, tú ya me estás troleando, bro. Yo no lo tengo. Bro, bardeaste, bro. Bardeaste, bro. Mi corazoncito, bro. Listo, bardearon. ¡No! Han despertado en modo demo. No. Le pegué 131 al aquello y no murió. Pero están agarrando orbe. Una bala Killjoy y el otro así de vida. Camber. Bien, caramba, vamos. Vamos, equipo. Nashe. Disparen en mis marcas, disparen. Uy. ¿Eh? Uy. A la derecha. ¿Por qué no confiaste en mí?
Queda abrir. Oh my god. ¡Bien! ¡Qué juega! Ah, ¿viste? Juega. Primer lugar. Oh, ¿cómo jugar a Mickey ahora? ¿Ala, te imaginas? Line de pollito. Y la cabeza de... La cabeza de... Se quedó callado, dijo. El aim de pollito y... Vamos, somos aimers. No, yo ya no. Sage, compro, please. Inteligencia, la inteligencia de Ori. Sage, compro. Ya. Yeah. Sage, compro, please. Tampoco hay que mentir, no, pues no inmortal. Para hoy día, carajo. ¡Oh! Con esa boca a veces es mi madre va inmortal. Arriba, va por arriba. Me nerfean cada día. Es ulti, Riz, te puedes matar así. Ok, comprendido, ok, entendido. No te entiendo nada, Jorge, de verdad nada. Creo que se van. Sí, están rotando. Uy. ¿Ah? Siguen acá. Dos piquean acá. Cuida arriba. Yo digo que te van, Bri. Se van. Aguas. Se van. Sí, aguas, bien. No, aguas. Descansa. Buena. 78 a la Astra. Quedan 30 segundos. Perdón. Último jugador en pie. Arriba uno. 7-8 Astra, mi amor. Buena. No llegan. Tal vez. Quedan 10 segundos. Si te matan, ganan, mi amor. Escóndete. Yo nunca me escondo. No llegan, no llegan. No, qué troll. Buena. Oh my god. ¡Oh! God. Ese es mi pollito. Yo le enseñé todo lo que sabe. Eso fue atemorizante, ¿eh? A la Fifi causa. ¿De verdad? ¿Qué te olvidas? Brisa me enseñó a ser parador. Sí, ya le enseñé. Sí, ella me enseñó, bro. De verdad, no es lo que estoy viendo. Es 100% real, no fake. Brother. Modo parador. Modo parador, bro. Paro sin poder, exactamente, bro. Están acá, ve. Todo bien. Oye, el monstruo anda suelto. Pero vas a dejarte el monstruo antes de suelto. Me estuneó. Ayuda, viene por mí. ¡Oh, Immortal! ¡Raquitiquiti! No puedo hacer nada, me flasheó el gecko. A mí también me flasheó. Oye, ¿viste al carnalito hijo de su madre? No plantar el carnalito. Ya plantó el carnalito. ¿Qué hace? ¿Qué es eso? ¿Qué miércoles es eso? ¿Fototeta? ¿Fototeta? No. Literal. ¿Por qué fototeta no? Porque no. Buena, NT. Oye, Gecko apestoso. Me tiró su ulti. Sí, soy maestra de pollito. Yo le enseñé todo lo que sabe. Pero se lo enseñé y yo me olvidé. Allá. Medio. Están en medio. Sí, ten cuidado. Uy. Aquí. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo mataron a alguien? Ay, me asustaste. Deja gente.
Tienes para revivirlo. Sí. Pero no arriba, poquito. Hola Marisol, ¿qué tal? Pushamos. Reformed, ven acá, te curo. ¡Ve, miércoles! ¡Soy yo! ¿Ves que no me escucha? ¿No me hace caso? Ya no somos amigos, no te invité a mi cumpleaños, ya te fregaste. No me hables. Yo te quería... ¿Te quería dar vida? Nada, bro. Te quería dar vida. La mamá. Sí soy. Yo y las mamás cuatro. Yo y las mamás cuatro. Es que no recibía, pues. ¿Fototeta? ¿Fototeta? No fototeta. ¿Por qué no fototeta? Me mata el meme de fototeta. Fototeta. No, era fototeta. ¿Qué? Fototeta. No. ¿Por qué no fototeta? Uy, no. Ay, no. Si todos no saben ni lo que dan. Menos 70 yet. NHP. Se van. Uy, te escuchan. Se van, para medio. Cargá, seguro te escuchan. No medio, Brin, cuidado. Viene uno conmigo. Hay uno conmigo. Un meo. Uno de ellos. ¿Cuánto le bajaste a la IA? Ese muro, no. 73. ¿Toteta? 40, ¿no? Sí. Hermano, ¿qué hace ahí? Se rompe el muro justo. ¿Qué pasó? ¡Me asustó! Rompió el muro y apareció la... En su cara. ¡No, en mi cara! ¿Qué pasó? Todo el bembolio le apareció. Me apareció en la cabeza hoy, me asusté. En todo el bembolio, hermano. ¡Roberto, viste eso! ¿Viste? Ya no me va a funcionar mi muro, así que me voy a trepar. Ponga zoom, bravo, me voy a matar a uno. ¿Qué pasó? Puse mi muro y se rompió en mis piernas. Tengo gente conmigo. ¡Hijo de tu madre! ¡Me estuneó! ¡No! ¡Ay! ¿Por qué siempre me usa la ulti de porquería a mí? Me quedé sorda con el grito. Pero mamá Marisol, me asusté mucho, de verdad. ¡No te creo! ¡Camperos cochinos! ¡Marranos! Habla así, man. ¡Hola, miércoles! ¡Inmortal! ¡Qué buen tiro! ¡Oh, my God! Yo también le enseñé todo lo que sabe. En tu espalda, Inmortal, en tu espalda. Sí, esta rota está en mí. ¡Hola, Anthony! Defusa. ¡Buena! ¡Kiko! ¡Ga! ¡GG's! ¡Reformed! ¿Qué hiciste, poquito? ¡Espan! ¿Qué hiciste? ¿Qué acabas de hacer? ¡Espérate! ¡No! ¡Búsquenle en FB! ¿Qué hace? ¡No! No quiero que me vean. Está viendo su canal de... No, me da roche, no quiero que me encuentre. Todo tu bembolio es spameado. Todo tu bembolio. Guatona con moño. Ya habíamos jugado con esa. Guatona con moño. Sí. ¿Por qué se llama Guatona con moño? Yo soy main Yoru. Hace tiempo no juego Chamber igual. Na 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 na.
¿Por qué nunca cantan ustedes? ¿Los hombres no cantan? Immortal canta. Ah, sí, Immortal. Canto. Immortal, tú eres cantante, ¿no? Sí, yo. Tienes tu canal de YouTube. Sí, sí, sí. Búscame como Duki. Sí. Sí, Duki. Soy amiga de Duki, chat. ¿Viste? Ah, Immortal, qué feo que tengas que ir a la universidad. Si no fueras a la universidad, podríamos jugar en la tarde. No, y aunque no esté, igual no voy a poder jugar en la tarde. ¡No! Ah, entonces hay que... Tienes que estudiar. ¡Toma! Ojalá la guatona con moño juegue bien. Porque el Penix me cae mal. ¿Guatona? ¿Guatona en Chile será...? Panzona. Gorda. ¿La panza también? Ah, sí. Ya. Gorda. Yo pensé que tenía otro significado, porque así como cabro en Chile es amigo o algo así, o compa. Niño. Ah, ya significa niño. En el servidor Santiago sí puede decir cabro con libertad. Sí, se emociona. En el arranque te decimos buena cabro. Immortal diciendo buena cabro y riéndose en interno. Jaja, le dije que... Hubo una con peruanos, creo, y estaban diciendo cabro. ¿Te acuerdas, Fujito, o no te acuerdas, bro? Sí. No. Se traía, creo. Ay, Dios mío santo. Oh, ¿viste que los pasajes para ir a Chile están bien baratos? ¿Cuánto? Como irte a provincia. ¿100? Sí, más o menos. Hace un tiempito hice una música, ¿la quieres escuchar? El que quisiera escucharle es Immortal. Immortal hace música. ¿Qué hago música? Sí. Sí, Alexander. O Alexander, cómo, mándamela. Búscame cómo. Mándamela por Instagram. Sí, me gustaría escucharla. Mi chica también usa Jordan. Ahí está. ¿Escucharon? Claro. Oye, yo vi un video de Duki y Pablo Londra, una batalla de gallos cuando no eran tan conocidos. Sí, sí, yo también los conozco de ahí. Me dio risa. Porque Pablo Londra todo... Pablo Londra. ¿Se llama Pablo Londra? Pablo Londra. Sí, se llama Pablo Londra. Ya, entonces él está todo sonriendo. Y Duki todo serio. Muy bueno. Todo, sí. No, 26 al gecko cochino. Guatona con moño. ¡Oh my god! Juego con escopeta. No pusher, no pusher. No, NT. NT. Ya te lo mandé, jujuy, jujuy. Gracias, Alexander, muchas gracias. Perdón, me hackearon. Espérate, voy a poner mi muro en C porque han pasado C. Lo siento, bebé, me hackearon. Ahí está, así era. Los pejitos no van. ¡No! ¡No! Pollito vaciado. No te puedo creer. Te da, gente, te da, gente. ¡Oh, el hombre me fregó mi muro! ¡No! De República Dominicana, ¿cuáles las tetas te gustan? ¿Como Rochi o el Alfa? No, no veo. No escucho mucha música. Buena. Te pasaste de pende. ¡No! A tu espalda, Penix. Te amo, te... Oye, ¿por qué te dice te amo? ¿Es una flor? No. ¿La mira de Penix es una flor o me parece? La mira de Penix. ¡Ay, ay, men! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! La guatona... ¡Ay, el pollito llonito! No te creo. ¡Ay, el guatón con moño! ¡Ese mismo! ¿Qué pasó acá? Está plantando B. Plantan B, what the fuck? Spike plantada. Escucha. No conoce los poderes del...
Eco. NT. Lo amasaron. NT, cabrón. Son muy buenas. Cabrón es como decir niños, ¿eh? Yo he conocido gente de República Dominicana. Y son muy chéveres, de verdad. Tienen mucho odio en su corazón los dominicanos. Por favor, hermano. Ya. Son chéveres. Sí, son chéveres. Pero sí. Son un poco resentidos. ¿Qué dice? Mamá huevo, digo glu glu glu. Por pendejo, ¿ah? ¿Qué le pasa a la guatona con moño? ¿Qué te pasa, guatona con moño? Perdóname, soy muy grosero. Ya me di cuenta. Todo sé. No, no puede ser que no pegue una bala. Chamber, por favor, ponte las pilas porque... Ponte las pilas, bro. Me quieren romper muro. Retírate, puerta. No me amenaces con que te largas, bro. No, no, Se fueron. Reformen. Verga. Rompí el muro. Amor, ¿por qué me rompe mi muro? No entiendo. Porque me llega. Es un muro. Tira, bro. No me hackean. ¡Ay, Chesu! ¡No! Esa es una mala palabra en nuestro país, mamahuevo. Pero la decían todo el tiempo. Déjalo plantar. ¡No! En mi defensa, esta Yoru ya me había mandado un clon fake antes, ¿eh? Sí. Ah, también. Se llama Astromojón. ¡Man! Prendo PC. Ya va a prender PC. ¿Dónde vives? Tengo que hacerte al. ¡Hola, Frank! Todo malo. Una felación. Fuera de aquí. Lo pongo. ¿Cómo gracias al van han aprendido a decir cosas sin tener que decirlas? Me cura. Pensé que eras la Jet, wey. Aunque no hay Jet en nuestro equipo, ¿no? Dejando a Chamber. Esta guardia está. No, inmortal. ¡Hijo de tu madre! Nosotros los dominicanos somos muy locos, la verdad que sí. Sí, son bien locos. Vamos, guatona. Verga. 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 Último jugador en pie. Vamos, guatona. Tu poder, guatona. Grito. ¡Oye! Menos 100 chamber, menos 120 pie. Buena. 120. ¡Oh! A Gecko le había pegado 140. Una bala. Lo debe. Reporte Jet machista. No te creo. Es verdad. Report Miloshi es demasiado bonita. ¡Amor! ¡No hagas eso! ¡Lo hiciste para todo! ¡Ay, amor! No veo a nadie, ese. ¿Qué puso? Me gusta tu gorro, regálamelo. ¡Ah! Hay gente ahí, cuidado. ¡Oh, men! ¡Oh! No, no salió el disparo. NT. Puede ser, man. No puede ser. No. Ay, me asusté. Ay, ahora el Penix me está siguiendo como imbécil. Oye. Perdón. Lo malo de donde vivo. Vaya. Es que cuando llueve. Padre es nuestro, por favor. Perdón. Cuando llueve fuerte, el agua se empieza a meter. Sí, ¿no? Te entiendo.
Ya pues, perdón. Gracias, Joaquín. Lo siento. Se me chispa. Perdone Dios, yo no lo voy a hacer. Perdone Dios. ¿Dónde está? Sí. Ah, hermano, qué robo. Menos 534 chamber. Es que iba a radiarse. En garaje. Ni idea dónde puede ser. Medio. Sí, ese, 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 ese. Suelta en C. 80 la Faith, van por larga los dos, van por larga los dos. Lo puedes interceptar, piso. Eso es. Pero está... ¡Ay! No, no te creo. No te creo, no te creo, no te creo. No. ¡Immortal! ¿Por qué pones tu vaina esa ahí? Me confunde. Hola, Tony. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que pusiste tu camarita acá. Ah, le disparaste. Puta madre, sí. Ceviche con ají o sin ají, sin ají, Alexander. Es que ustedes no entienden lo que es tener esquizofrenia. ¿Quién me hace el obost? Sí, puedo. No se me rindan. Estás metido ahí. No pego ni una. ¿Qué vamos, chicos? ¡Enfrenta tu miedo! 125 el ayer. El monstruo anda suelto. El monstruo anda suelto, corre. Hermano, qué miedo le tengo. ¡No! ¿Qué hice? Encorta ese cuerpo de pollito. Ya, lo matas, lo dejaste en medio. ¡No! 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 134. Está nada, quería ir por el cuerno de pollo. El carnalito. HP. Tengo buen ángulo para picar, ¿eh? Lo de la esquizofrenia es broma, ¿verdad? No. Hermano, me vergué. No, mala mía, perdón. Qué mala. Ala, reforme bajito, ¿eh? Mira, está debajo de Biloshi. Y sí. Nah. Listo, bardeaste. Listo. Bardeaste, bro. Me muteo, no. Ala, no seas así. Falta contigo, brother. Me la vivo. No te muteé. Ay. Avance. Yo agarrando orbe. Por ahí, vida. Estoy lejos, estoy en A. Voy. Espera, aguanta, brother, aguanta. Ahí va el botiquini. ¿A qué lloro? ¡Ay, botiquini! 88, ¡no, que no! Y mató a mí también. Vamos, oh, pollito. Bien, pollito, wow. Yo en ti confío. Bueno, chifri. ¿Cómo? Aún con todo a nuestro favor, puede más recuperado. Recuérdenlo. Fénix. 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 Panex. Guatona con moño. Ya, pues, guatona con moño. Ya, po, guatona, vení acá, comprame. Maragu. No sé, no entiendo chile. Van para medio, sí. Chistea, Félix. Perdón. Estoy gordo. Garaje. Bueno, hay una espera ahí. A ti no te espera. No te lo puedo creer. Me sulti, tío. Estoy yendo. Voy. ¡Hola, Alejandro! ¡Ah! 26. Guárdate. Esperamos que intente plantar. Ventana, guatona. Ventana, guatona. Buena. No sé ni cómo le dio, pero buena.
Es que tira, tira. Ah, oh, vamos, que la ganamos, pollo, la ganamos. Se remonta. ¿Sí o no? Bro. Esta la tenemos que ganar, definitivamente. Mi chamber no me inspira confianza. Diff chamber. Listo, bardeaste, brother. Pero mal, bro. ¡Uy! ¡Todos con pollo! ¡Todos con pollo! Auxilio. Ah, hermano, no puedo decir. Cuidado con el chamber, no lo busco. Arriba. Ya, coles. Acá está el Omen. 70. No debí piquearle. Hay que adoptar un perrito, Bri. ¿Por qué voy a adoptar un perrito? ¿Por qué? Va a plantar en medio. Si existiera una raza de perro que sea como un labrador bebé toda su vida, obvio sí. Quiero ser un chihuahua. No, los chihuahuas no me gustan, se les salen los ojos. Quiero ser un chihuahua, con más razón. Los chihuahuas no son nalgoncitos. Ya no quiero ser un chihuahua. Ya no. Diste. La raza de perro que pollito quisiera ser depende de qué tanto. Un pastor alemán. De qué tan nalgón es. Un husky. ¿Cuál es el perro más nalgón? Ah, sí. Bulldog. El bulldog. ¿Le has visto las nalgas a un bulldog mortal? No. Buena. Buena, hombre, hermano. 3000 IQ, hermano, te lo juro. Ya, yeah, Immortal, coméntanos. No le faltes al respeto, es 4000. Perdón. Buena, negro, mierda. Perdón. Sí. ¿Quién le dijo? ¿Qué le decía? Yo creo que el Poodle es el perro más nalgón. Sí. Porque nosotros tenemos una boxer y ella no es nalgona. No, los boxers no son nalgones. No. Si yo con 4 ya tengo suficiente. ¿Tienes 4 perros? ¡Wow! Vance. Sigo teniendo ulti. Está bien. Voy a tocar. Uy, hermano. Oh my god. Uy, pollo, qué bueno eres. No, demasiado. Por el chamber, hermano. Le metí una tapa de costadito. Qué bueno eres. Ni idea de qué perro ser más nachón. ¿Se le dice nachón? Última ronda antes de. Pollito es bien nachón. No, a los perros se le dice. Ah, ya, pollito es bien nachón. Pollito. Perro, bro. Guau, guau. ¿No querías que te dijéramos miau, miau? ¿Cómo se llama? Cuando disparo, mi conejito se pone molesto. ¿Y es un conejo? Sí, el del arma. Yo tengo mi Poké 6. Ah, pensé que tenías un conejo. No, sí. Me arrepiento de no haber sacado mi Poké 6. Se me mueren. Se me pueden morir si me pongo conejitos. Vale. Ah, déjame una kill, amigo, no puedo jugar así. Ah, hermano, me toca Frank Ocean. Deja jugar, pollito. Teo, no, y no gasto ni una bala porque se matan a todos. Es que, bro, hay que enseñarse a respetar eso. Y ni siquiera usé mi ulti. Lisa guardando la ulti para la segunda fase. Obviamente. Te juro que no la usé, te lo juro, me siento muy mal. Bro, me estoy activando, ¿eh? Después de esto nos vamos a una ranked, pero... Pero, bro, Radiant, bro, what? Pero, bro, yo también. Yo estoy nerfeada desde que nací. ¿Qué? Nerfeadísima. Oh,
Brother. Mi hijo me paga la UV. Me rota su caída, deja su diferencia. No sé qué hace, ¿cuánto? ¡Homer, avanza! ¡A la miércoles! ¡Todos están ahí! Yo calía. Astro mojo. Se llama Astro mojo. ¿Por qué? Gracias, Joaquín. ¿Por qué se llama Astro mojo? Vine, ya vine, ya vine, había dejado jugar a. A Lobito. A Lobito. Qué gol. Ya, Fueguito. Dime. Para ganar tenemos que hablar. Ya, hablemos. ¿Cómo te fue? Hablo. Bien. Ya, ¿por dónde entra? Un poco aburrido. Acá por doble. Es que has estado malito. ¡Buena! ¡Pa' tu casa! Vamos medio, vamos medio, vamos medio. Yo ya estoy. ¿Yo ya estoy? No te creo. No, hermano. ¡Buena! No lo busquen, no lo busquen. Buena, después, no. ¿Lo busque, dice? Ah, bueno, si quieres. ¿Lo viste? Déjame la kill, déjame la kill, déjame la kill. Déjate, déjate. GG. Adoptate, seguirás teniendo cuatro perros. Son pequeños, son French Poodle. ¡Ay, qué bonito! No te puedo creer, esa es la raza de perro que yo quería. Los French Poodle son perritos peluditos, chiquititos. Son demasiado lindos. Sí, son demasiado bonitos. ¡Hala! Son perros extraterrestres, esos no existen. No, o sea, son creados, sí. Es que no es extraterrestre, son de laboratorio. Extraterrestre es que viene del espacio. Amigos, necesito ayuda. Need help. Una de vida, Chamber. Ah, limpio mi poto. Mátate de ahí, Chamber, por esto, con la escopeta. No te creo, mi amor, están en A. Déjame escuchar, no tengo gente acá también. Uno medio y uno por acá. ¡Au! Cada día te veo más guapo. Ahí están. Híbrido gank. Espaldas, cuidado. Tengo la spike. ¡Ah! Me voy. Adiós. No, qué buena partida, de verdad. Amigo, ¿qué hace? Pro player de Fortnite, literal. Ay, Pollito eres lo máximo. Great God. Cortando su visión. Oh, ya su madre. Jesus. No puedo revivirte aún. ¿Dónde? Muy para acá las partidas, pero el triunfo será de ustedes, estoy segura.
¿Pero por qué me cubres, hermano? Con confianza, quédate holdeado. Un enemigo sigue en pie. Está acá. Váyanle por atrás, uno por atrás, no por adelante. No te creo. Último jugador en pie. Buena. No sé por qué hago cara de que reniego cuando mato a alguien. De verdad. Hago cara así de recio. Ya de mancos. Gasté mis tres armas en Fiordo y no lo maté. Cuídate bastante, Joaquincito, gracias. Muchas gracias por estar aquí. Sigo sin tener mucho esa palabra. GG, es good game. Buen juego. Fuera de mi camino. Chamber Diff. Ay. ¿Phoenix? ¿Qué? Perdón, perdón. El Phoenix. Nah, 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 esperaste que muriéramos todos. Ah, a ver. No, hermano, no me digas que meter. Literal, no hice nada, hermano. Es que no quería que se sienta mal. ¿Y qué quieres que te ponga? Imbécil, no sé. ¿Eres sincero? Ah, ¿te gusta que te insulten? No, pero es lo justo, ¿no? Bueno, ahí está Troy. Cuando yo me equivoco, yo te quiero. Gracias, pollito. Pollito es un amor. La Jet está acá. ¡Ah! ¡Eres un tremendo hijo de tu madre! Vamos, reformé, tú puedes. Último jugador en buena. Está con, sí. No va por tu espalda, me parece. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es ahí? Te dije que iba por tu espalda, bro. Listo, bardeaste. Te metiste con la generación que no tenía. Te metiste con la generación equivocada. Ala, no, ese video no lo digas porque me da cringe. Ay, no, no. Imagínate que ese sea tu hermano. Extraño a mis hermanos. Igual ni los veía, así que todo bien. ¡Caracho! No. ¿Por qué no muere? ¡De un escopetazo! Inmortal, ¿me cubres? ¿Sí? Yo lo he tocado. Sí, anda. A ver, limpio. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Perdón, es que te tenía que revivir. Oye, el monstruo anda suelto. Corre, verga, corre. Un enemigo sigue en pie. ¡A la miércoles! ¡Pollito, mira el stream! ¡Mira el stream! ¡Mira qué pasó ahí! Le sprayé las balas como animal. Como animal. No tengo otra forma de decirlo. Hola, Mac. ¿Cómo estás? Gracias. Pollito. Te manda Maxito sus saludos. Un saludo para Maxero. A veces fallo, pero. Parece que nunca he vivido. Pero que parece juego de terror, ¿no? Sí, la verdad que sí. Qué horrible. Me ha dolido la cabeza.
perdón. Qué gordo. Me rompió mi muro, el Fénix. Oh, el Fénix. Bueno, ahí te van a echar dos. Te van dos. Importante es no detenerse, exacto. Morir por la causa, ¿verdad? Como ahorita, me morí por la causa. ¿Pero fue por la causa rellena, brother, o estás troleando? ¡Estás trolling! ¡Ay, ahora tengo hambre! ¿Por qué habla de comida si ya me conoce? Puede ser un pollito a la brasa, un chaufa, un chaufita. ¡Un chaufita! ¡Un chaufita! ¡Un chaufita, brother! No, no, pizza ya no, pizza ya no. Pizza ha estado comiendo todos estos días, la guatona. Pizza. ¡Oye! ¿Qué puede sacar? ¡Oye! Ahí está. Por eso. Me morí porque me dijo guatona. Ah, bueno. Buena. Dos en garaje. Otro más ahí. Te iba a decir pon muro. ¡A la miércoles! ¡Oh, lo bien, que... ruin, hermano! Medio, 78, 78, perdón. Salud 12. NT. Oh, el pollito, hermano, estás loco. ¿Tú crees? ¿Yo? ¡Hola, Anthony! Un cóctel de camarón y una coca de vidrio. ¡Oh, qué rico, caracho! No, mentira, es broma, no me gusta los cócteles. Oh, a mí sí me encanta un cóctelcito de camarón. Un cóctel cero. A mí se me antoja una causa de cangrejo. Una causa de Sebastián. No, 78. Uy, corre, corre, corre. Último jugador en pie. Menos 140, bro, menos 140. ¿Qué pasa? ¿Por qué da vueltas como bailarina? Guerra de flash. Ven, baila. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Es malo! Está bien, está bien. ¿Qué vi? Tengo Parkinson. Me gusta mucho esta partida. Mira, si te quieres reivindicar conmigo, cómprame a mí la banda. Cómprame la banda y yo te consigo un arma por larga DA. Confía. Bien. Bien, bien, bien. Si ya, te mueres. Consigo el arma en larga. Eres una zorra. Soy un garca, soy un garca, soy un garca. Me quemas por IG. Zorra. Zorra. Espérate, después me azotas. Ahorita checa su primera. Oh my god. Fuera de mi camino. Bloqueando opción. Bueno, gracias por la banda. Ah, es un skin. No te puedo creer. Yo puedo reír. O sea, yo no puedo revivir a ellos. ¡Ah, la miércoles! 40, la Jet, no sabe, pero... Menos 40.
Ala, Immortal, da asco lo bueno que eres, de verdad. No puede ser, man, no acaba de pasar eso, no acaba de pasar eso. ¡No! Todo por el todo. ¡Buena! Ay, no puedo. ¡No puedo! Quería curarme. ¿Por qué lanzó ese fuego? Pues se quería curar. Pero sí, Lupita llena. No, ese tipo me quería matar. Ese tipo te quería matar. ¿Ayúdame a romper esto, por favor? Por supuesto que sí. Para disparar nada más. Por ti lo que sea. Muchas gracias. Entonces, quiero que te quedes disparando a esa altura. Las 30 horas que tienes. Estaba escuchando llorar a Kiki y piensa que tiene hambre. No, Kiki no llora por hambre. Tiene comida. Tiene la spike. Entra. Ah, ya. Entra. Kiki llora. Kiki llora porque... porque quiere entrar. ¡Acá, acá! Ah. ¡Oh, Ronald, hola! Un saludo muy cordial. ¡Hola! Oh, muchas gracias, Ronald. Sí, nos divertimos mucho. Te va a doler la panza de tanto reír, la verdad es que sí, la verdad sí. ¡No! No, te pasaron uno, Chamber. Un enemigo sigue en pie. Último jugador en pie. ¡Oh! Bien. Oye, qué buena, GG. Perdí, Chamber, perdí. Es que, bro, ahí está Astrolin, bro. Le mando una manzanita. Ah. De la nada, nosotros jugando, matando, pollito. Me estoy lavando una manzanita. Ahí vengo. ¡Ay, no! Ahí vengo también, bro. ¿Por qué me dejan sola? ¡Qué aburrido! Porque tienes que aprender a estar sola contigo. Tengo dependencia emocional, no me gusta estar sola. Tú te ríes. ¡Oye, mira lo que me han dicho! Tú te ríes más y no juegas bien. Pero Anthony, es verdad, la verdad, la verdad. No tengo nada que refutarte, ¿ya? Pero me divierto, por lo menos me divierto. A bajar su pepita. Yo vengo acá a bajar pepa, nada más que eso, la verdad. No puedo creer que hayas dicho eso. Al apoyito. ¿Qué cal es esa? ¿Qué cal es esa? Ah, me duele el estómago, tanto reírme, te lo juro. ¡Ah! Oye, pero hoy nos vamos a ir invictos porque todas las partidas que hemos jugado, en todas hemos ganado y en todas ha salido MVP. La verdad que sí, mi bro. ¡Bro! Mi hijo me paga la U, me rota su caña, me deja su empresa. Vamos. ¿No te dejas su empresa o no te dejas su empresa? Porque si no te dejas su empresa, ya fuiste, bro. Mi papá no me deja su empresa. Silencio, brother. Esa es la idea de divertirse, claro que sí. Robertito, ¿pero estás viendo todas las victorias que estamos teniendo? Eso es animal. Estamos teniendo muchas victorias. Es que Pollito e Immortal son demasiado buenos. O sea, no importa. Ah, me voy un rato y me quitan Jet. Ah, oh, brother, te quito el Jet, el oyoyoy. El oyoyoy. Ah. No, no. Se pone León. De hecho, lo mejor que puedes jugar cuando estás troleando Tilted es Neo. ¿Sí? Sí. Sí, es como un activador natural en mecánicas. De verdad, fuera juego. Va. Entonces la próxima juego Neo. No, no, no te copies nuestro tip. No, me lo voy a copiar. Me lo copeo, me lo copeo. 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 Ya, no grites. Ya. No provoques, pues, no provoques. O sea, tire la bala y esconde la mano. ¿Qué? ¿Qué nalgas? ¿Qué nalgas? Dientes, calmado. Calla, nalgas. Oye, ¿verdad? Hasta ahorita nunca he visto Immortal. ¿Cuántos años conozco Immortal? Y nunca lo he visto.
Es mi bebito. Hola. Crespito. Ah, verdad, es Crespo, eso sí sé. Eso sí sé. Borré mi foto de perfil en WhatsApp. No te tengo en WhatsApp. Si la vi, bro. No te tengo en WhatsApp. Si la vi, bro. Espérate. Sí te tengo WhatsApp. No lo he visto, bro. Tengo que irme. No mientas, pollito, no lo he visto. Oye, no te tengo en WhatsApp. Ya, ahorita mismo te leo. No, pollito. No, ya la borré, por eso digo. Vale. Ya, espérate, te voy a escribir mi número por... ¿Tres duelistas en Icebook? Ya, haré a Inmortal. Y no quites tu foto. Ya la quité. No, porque me sirve. Estaba quitada ya hace como 2 meses. Es que de verdad no puedo creer que nunca he visto a Inmortal. Si tuviera la oportunidad de trabajar, ¿dónde te gustaría trabajar? Anthony, trabajo. Si tuviera la oportunidad de trabajar... ¿Pero por qué lo tomas personal? No, está chill. ¿Dónde me gustaría trabajar? Me gustaría tener una empresa de shows infantiles. Enemigo en A. Así de chill. ¡Genial! Me metieron tremendo tap en todo el hocico. No, le bajé 26. No te mueras, Jay. Te curé. ¿Te van a what? No te creo. MT. ¿A mí también me está yendo medio lag o...? No. No solo a él. No, Anthony, no te preocupes. Pero la verdad, a mí algo que me gustaría muchísimo sería tener una empresa de shows infantiles y pues yo animar. El lemon está vivido. Sí. Es pública, ¿no? Sí. A veces me gustaría hacer un negocio, pero no sé de qué. Sería vender diamante de Free Fire. La verdad que sí. Sí. Es todo el mundo ha comprado diamante de Free Fire. Sí, el otro día el otro día viniendo vi a un niñito con una polera de Free Fire. Sí, bro, porfa. ¿Con una polera de Free Fire? Sí. Bien hincha. Sí, yo, pero usaba polera de Minecraft. Bien. Cumplamos la misión. Tengo que irme. ¿Qué dijiste de mi madre? Au. Están en el humo, cuidado. Por ahí. No. Aunque en algún momento me interesó escribir historias de anime y manga. ¡Hala! Eso sería buenísimo. Eso sería muy bueno. ¡Jeje! ¡Pena! ¡Jeje! ¿Alguien quiere Ghost? No, pero yo no quiero Sheriff. ¿Alguien quiere Sheriff? ¿Alguien quiere Ghost? Yo quiero la Sheriff. Pollito la tiene.
Mira, mira, mira. No, le solté la sheriff para abrir de mi skin. No, mi skin. Acá yo tengo la sheriff también. ¡Hala, qué bonita sheriff! ¡Hala, mierda! ¡Ay, muchas gracias, Ronald! Sí, o sea, yo creo que lo importante es divertirse y pasar un buen momento con amigos. Yo me divierto mucho con ustedes. Pantalla 1. Oye, sal, sal de ahí. Te subo. ¡Hala! Oye, les están sacando la mugre. Sí, Jorge, en Instagram estoy como Brie Love Chic. No lo esperé de ti, pollito. Le robé canasta, no bro. Bro, perdóname, bro. Mira, como ofrenda te doy este skin. Bro. Pero no. ¿Ala? Oh. Y a ti te doy esta sheriff. Ya no, te demoraste. Mira al cabo con tu sheriff. Mira al cabo con tu sheriff. ¡No! ¡Uy! Eso me hizo a mí. Hay uno arriba. ¿De verdad, Roberto? O sea, siento que escribir es... Dame. Es algo muy fuerte. Pasan por acá. Medio. Ay, la Sage está conmigo. Está acá. Acá está. ¡Cochino! Acá, pero estoy marcando. Yo no marco por la pura. En Fortnite igual. ¿Dónde es acá? Ahí fue donde te estoy marcando. No. Neon, eso fue cruel. ¿A dónde vamos? Acaba de gritar, Elisa. Perdón, mi amor. Bebé. No, perdón, me hackearon. Oh, Neon está pollito. ¡No! ¡De la nada! Mi amor. Acaba de recordar momentos del Fortnite. No, y no. ¡Oe! ¡No! ¿Qué hace? Lo esperamos. Mi amor. Bebé, perdón, me hackearon. Te necesito. I need your love. I need your. No te creo. ¡Nos mataron, importa! Me mataron a mí. Espérate. Res. Sí, eso voy. Menudo flick que se hizo pollito. Vamos, brother. Aguantamos de base. Robertito, yo creo que esos son los que más gustan. Los más difíciles de entender. I need your love. I need you. Te amo, mi amor. Marea 2. Se me acerca con el cuchillo en la mano, cuchillando y me dice: te amo, mi amor. También no. Sí, literalmente. Es que no te grité. Pollito Jonito. Oh. Del Perú directamente. Así es. ¿Cómo saben que eres del Perú? No, doxiao. Bueno. Estuneado. ¡Oh, qué lindo! ¡Me mata estuneado! ¿Qué tiene? ¡Brother! ¡Me pego un tiro! ¡No! ¿Qué hice? Escondido. Un enemigo sigue aquí. Nice. Oh, Eloy, pero yo lo quería curar. Ya me cansé de ellos. Estoy con la misma banda, la hace 4 rondas. No muere nunca, Abril, va una muerte, ¿eh? ¿Ves? ¿Ves? ¡Aprendan! Hola.
malos. Listo, variado. Creo que deberíamos ir, ve. Mi amor, pues, bebé, no te grité. Allá. ¿Pero qué hace lavándote la mano cuando estamos? Uy. Me necesitan. El reforme te está matando. No hay por medio. Uy, ¿tú tienes un oye? ¿Atrás? Pito, te necesita abrir. Pollito, tienes que ir. Pollito. Amor. Pito, 3v1. Po. Amor. Tienes que ir, pollito. Oh, no, Nintendo me necesita. Ay, ¡amor! 120 a las 6. Bala de fisar. ¿Me has dicho bot? Iba a decir. Jamás. No, no puedo creerlo. Yo tenía mi cuenta de Free Fire, pero me divertía retar a los más cracks, pero después de un tiempo me aburrí y eliminé mi cuenta, y eso que ya había progresado mucho. Tenía casi todos los personajes con todo su equipo de habilidades al máximo. ¡Pero lo hubiera vendido, Ronald! ¡Sería rico! Me hizo acordar mi cuenta de Dragon City. ¡Oh, Dragon City! Yo no, no me acuerdo mi clave. Dragon. Club Penguin, bro. Poquito te... Poquito tenía novia en Club Penguin. Sí, tenía jabo, novia. Jabo. Esa brisa lo dice molesta, feliz. La verdad que sí. La verdad que sí molesta, la verdad que sí triste. La verdad que sí molesta, porque ¿quién te dio permiso? ¿Quién te dio permiso de tener novia? Oh, cállate, en Club Penguin. No puedo creerlo. ¡Voy inmortal! ¡Voy inmortal! ¡Tú puedes, inmortal! ¡Buena! ¡No! ¡Oh, mi amor! ¡Piquéale, piquéale! ¡Fío! ¡Sí! Ya no piqué, está ahí, está, ahí está, ahí está. ¡Oh! ¡Pal highlight! Gente, ¿qué pasó? Hago un poco de ruido en B. Ya. Ya, oh, el hombre está muy vivido. Quiero intentar un TP. Hombre, por interno me dicen que estás muy vivido. Ah, yo también te quiero mucho. Mira, 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 mira. Voy a poner el humo atrás. Fíjate. A ver, a ver. Me tienes la spy, bro. Casi sale. ¡Casi sale! Ay, me pega flasheada. Mira el muro que puse. ¡Ay, qué rico! Qué bonito ver a alguien y que Pollito ya lo mató. Back. Pero es cura, boludo. Te amo. Me dijo te amo. ¿Escuchaste, Pollito? Ah, bien. Pollito, la trampa. El más seguro, ¿cuándo? Ya sabes, nena. Tú eres libre de irte cuando desees. Oh, mira dónde está Bri, no. Se la tenía que devolver. No te mates, oye. no te mates, no, Bri. Se la tenía que devolver. Ay, tengo que se va a matar. Mira, es mamá. Ay, no.
Mira cómo corre molesto. Voy a matarlos a todos. Voy a matarlos a todos. Oh my god. Está fuera. Un pollito bien killer. Si fuera fútbol esto ya sería goleada. Sí, la verdad que sí. La verdad que... ¿Alguien quiere que le compre algo? Tengo 7200. No, no, no. Oh. Adiós. Otra cosita. No. No, uno de vida. No. No, arriba, atrás, 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 atrás. No. Perdón. Es que no calió inmortal a su madre. Nada dice. What? Era ganarles, no aniquilarlos, tengan piedad. Sí, por eso los dejé ganar la ronda anterior. ¿Vuelve a casa? Obviamente. Yo nunca he visto E.T., yo nunca he visto Star Wars. ¿Qué? A lo Star Wars sí nunca he visto. Vamos a ver E.T., mi amor. Star Wars. ¿Para qué voy a ver E.T.? ¿Para qué yo quiero ver a un... Para ver a un marciano todo extraño y a Drew Barrymore de chiquita. Yes. Para eso. ¿Para qué? No. Para eso, pues. ¡Para eso! ¡Para eso! No me convence. ¡Para usted, eso! Usted no me convence. Pues no me interesa. No me interesa. No me interesa. No me interesa. No me importa. Vas a ver, tú vas a ver. Te voy a amarrar a la cama. Vas a ver. Me vale 3 kilos de papaya, lo que tú quieras. Mira, lo matan todavía. Yo y la esquizofrénica, ¿cuándo? Arriba uno. No lo veo. Ahí, duele entrar, hermano. Tengo que irme. Un enemigo sigue en pie. Aquí, último. No, le metí 26, perdón. Go, go, go. Qué reflejos, qué rápido. Qué tengo noción del campo. Film. Una mente. ¿Dónde está? Una visión. Soy Francesco Virgolini. Momentos intensos de la partida en el que el jugador reforme. Es un juego de terror. El jugador Bell. Es un backroom. Bell no, parece estar jugando a las escondidas. Todo me hace acordar a ella. El Bell me hace acordar a alguien. Quedan 30 segundos. Ahí está. Demasiado IQ inmortal, ¿eh? Luchar hasta el final, pase lo que pase. So put your hands on my body. Disculpa, Belu. ¿Qué pasó, bro? ¿Qué le hiciste a Belu, bro? Uy. Le dio un beso sin su consentimiento. Me hace acordar a alguien. ¡Uy! Oh. ¡Beso! ¡Beso! Oye, ¿pero tú no eres menor de edad? No, mala. Por ahora. No. No. A ver, Dai Mortal, ¿qué vas a hacer por tus 18? ¿Te vas a alocar? Idea. Aún no tengo planeado. Llevo muchos amigos en la universidad, tal vez. A ver. Enemigo detectado. Enemigo en la
El de mancos. ¿Me juro abrir? Sí, sí, sí. Ah, ya, ya no. Conste que yo te iba a curar, ¿eh? Pero te moriste. Sí, 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 es que me cayeron la granada justo. ¡Let's go! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Este, pollito, por favor, sí, más seriedad. Estamos en una partida fuerte. Edgar dice, pollo, a los tiempos. Hola, Edgar. Está arriba el Soba, está arriba, está arriba. Tenía 4 por sacar la pistola. Bajó, bajó el Soba, bajó el Soba. Una bala Sky y una bala Riz. ¿Me asustaste? No, ¿cómo me dio? La cola de la 6 chamáquina. Tiene una cola muy alta. ¿La cola? Sí, su moñito. 65. ¿Y eso? Ay, que... pero que hablabas de otra cola. Ay, estos niños de hoy en día. Todo mal pensados. Muchos servers Santiago. Muchos servers Santiago. Confía, confía, Jet, confía, Jet, confía, Jet. No. Ok, Jet. Arena se mata a todos. ¿Este? ¡No! ¡No! ¡No te creo! ¡No te creo! La está haciendo larga, ¿eh? Qué triste, ¿eh? De verdad que sí. ¿Qué fue? ¿Qué fue con el Sky? No sé, la vi ahí conversando con su... con su... Por eso me cuento que tiene 0 kills. Me parece estaba... por algo. Tune chiquita se llama. Y se ronda 0 kills. Por eso. Yo tengo 6, no sé, que no digo nada. Parece cero, la verdad. Por eso la Sky. Ah, perdidísimo. Ya no, ni lo escuchó, pollito. Buena. Derecha, derecha, derecha. Oh, fuck. Chira, que va a hacer. Ah, no, voy a robar kills. No. En vez de lo mismo, no. Punto y gana. Tengo 3200, ¿les compro algo? Patino de lo. 6000 Coca-Colas. Sí, 6000 Coca-Colas. Quiero Coca-Colas. Y yo quiero un perrito y una muñeca y una casa de piñata y una compu nueva. Estamos más acordados de una película. Es que eso se dice siempre. Siempre cuando el Soba está arriba con Marshall. Siempre dicen eso cuando van a ver a Santa. Rata. El Soba está acá, el Soba está acá. Rata. Aquí. El Soba está conmigo. ¡Ah! Yo lo que quiero es una vida nueva.
No se puede respawnear en la vida real, Robertito. Tengo que irme. ¿Pero te imaginas? What? Ja. ¿Irán para ver? Go, go, go. Buena. ¡No! ¡No te creo! ¡No te creo! Iba a ser épico, iba a ser épico si salía. Iba a ser. La verdad que sí. ¡Fua, chavales! Me gasté todo mi dinero. Estoy pobre. No puede ganarnos una ronda más un Sky 017, por favor. No. ¿Y dejarlo con 0 kill? Por favor, sí. Me voy a ir frente a ella para que me mate. Le hacemos un favor, de hecho, porque le hacemos saber que no tiempo en un juego como este. Está FK. Oh. No. Siguen campeando atrás. No, ay, puta madre, no, no debí ir por la banda. Dale, homen, cúrame. Perdón, bebé. Cúralo, cúralo. Tengo que curarlo, bro. Sí, tienes que curarlo, bro. Voy a darle alcohol. A ver. ¿Tienes stun? ¿Sí? No puedes. Una pomadita, tal vez. Tienes ulti, bro. No. Ah, está con Guardian. Ah, es que juegas con mando. Ah, soy estúpido. No, en el está estúpido. No, no, bro. No, ¿y para qué mentirte? Confía en ti. No, bro. Aprende a confiar en ti, bro. Omen, omen. Omen. Mira, juega en base acá. Si agarras un ángulo, lo puede matar. Les tiro flash. Tiro flash en base. Me parece buena idea. ¿Llega? Sí. Espérame. Tiro los dos en el spawn de ellos. Mira lo que te vale, vale. Hacer para que se motive este muchacho. Mira los smoke atrás de todos. Siento una vaipa. No, no le di nada, no le di nada, no. No, no, no. ¿Cómo no le di nada? ¿Cómo no le di nada? No, 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 no. Bro, ¿qué pasó ahí? Esperemos los. En mi jugada iba a estar buena, la verdad. Pero no me salió. A esta hora siempre me duele mi herida, amor. Sí, no sé por qué. Justo es. Sí, más o menos a esta hora, a las 10. A las 9. ¿A las 9? Sí, a las 9. Va a estar campeando. Buena. ¿Qué? 144 high, 18 race. Vamos, 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 vamos. No. La high te va, homen. Una bala. Está por acá. Menos 18, menos 18. Bien. Ganan los defensores. Oh, pobre Sky, no mató a uno, 0-20. No, ¿qué es 0-20? ¡Hala! Chicos, ¿quieren decir en el chat antes de irnos? Que no nos vamos, que jugamos una más, bro. No, me duele. ¿Puede ser? Por favor. Por favor. Es que si no voy a llegar a las 3 horas y debo ir con Mickey. ¿Sí? ¡Beseros! ¡Mua! Chao, amigos míos. Me cuido un montón, brothers. Comidita, por favor, comidita, bro. Ah, no, no hay. Tendría que preparar. Brother. Brother. Brother, 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 brother. ¡Brillito! ¡Rayos hermosos! ¡Preciosos, brillitos! Hola, ¿cómo están? Sí, es tarde. Bueno, antes de irme, ya saben, les dejo buena musiquita.
Los quiero con todo mi corazón. Muchas gracias por haber estado conmigo. No te voy a patear. Jamás te golpearía, Rubén. Jamás. Ven, baila, quinceañera. Ven, baila, quinceañera. Pollito, pensé que ya no estaba. Los quiero con todo mi corazón. Sí, se me cuidan bastante y los veo mañana a las 11 de la mañana en el color púrpura. Y acá los veo a las 7 de la noche. Tengan una excelente noche. ¡Adiós! Adiós, ahora sí. ¡Chao!